El temor se apodera de residentes del barrio El Congo de Santiago por los desechos humanos y el hedor que brota de esta pared colapsada del cementerio municipal de la 30 de marzo. ¿Usted cree que es posible lo que estamos pasando? Que de que acá hay una agüita y ahí están bajando los restos de muertos y tierra contaminada y de todo. Hasta muertos, o sea, hubo que recoger ahí de 3 meses todos los veniles que venían a recogerlo. Y esto es una situación que uno está viviendo, que no tiene perdón de Dios. Un cementerio, que eso pertenece al ayuntamiento, entre 30 de mayo y calle Paña en la ciudad de Santiago, y que le hayan dado la paida a eso. Al menos 4 familias han tenido que abandonar sus casas por el peligro que representa. Es el caso de Juana María Contreras, que dice estar al borde de la desesperación con este problema causado hace 3 meses. Ahí se fue una señora con sus 4 niños y abandonó la casa, la de aquí arriba, esto y esto que viven por aquí. Se fueron, ya salieron como 4 familias de aquel lado también. Yo no me explico por qué, a ver, en lugar de ponerse a arreglar lo que tiene que hacer, que es este cementerio aquí, se pone a desbaratar lo que está hecho, como eso allá en la Semana Mirabal. Las aguas que brotan del Campo Santo provocan enfermedades y contamina el medio ambiente, aseguran residentes del sector. Está lloviendo, uno tiene que llenar la casa de alcanfor por el mal olor que no se aguanta aquí afuera. Y eso baja como un barro así, uno tiene que poner bloc para poder caminar. Llamaron a las autoridades municipales a buscarle solución al problema para evitar consecuencias impredecibles. Este derrumbe no ha continuado porque las aguas han mermado, se han parado un poco. Pero si las aguas hubieran continuado, esa pared estuviera entera en el suelo, que esa es la preocupación de nosotros. Nosotros no encontramos qué hacer. Ante la situación de pánico que viven los residentes del barrio El Congo de esta ciudad, reclaman una pronta solución al problema a las autoridades municipales. En cámara, Henry Mercado. En Santiago, Rafael Martínez, AN7.